Comenzamos esta segunda parte de conclusiones utilizando la etiqueta hashtag ConcluValdetti, numeral ConcluValdetti. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, hashtag ConcluValdetti, con doble T. Hace dos semanas las autoridades de Guatemala denunciaron a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti de Guatemala, como líder de una red millonaria de fraude aduanero. Desde entonces han sido muchos los personajes que se han agregado a esta historia y muchos los hechos transcurridos también. Primero, aumentó la polémica tras conocerse que Monzón emprendió un viaje en aviones separados con la vicepresidenta Valdetti a Corea del Sur y a pesar de ser declarado prófugo durante este viaje, Monzón no regresó al país. La vicemandataria ha explicado que él llevaba agenda privada, que ella no pudo controlar su regreso. Sin embargo, líderes de oposición han denunciado que sospechan un presunto encubrimiento en este caso. El gobierno y la misma Roxana Valdetti lo niegan. Frente a la situación, la abogada Ana Lucía Alejos, fundadora de la organización Denuncia Guatemala, presentó un recurso de exhibición personal para que el exsecretario Monzón sea buscado en 6 propiedades de Roxana Valdetti. Según lo señaló el vocero de la presidencia de Guatemala, este recurso, lo estoy citando textualmente, abro comillas, este recurso se presenta cuando hay sospechas de que en un recinto público o privado se puede estar escondiendo algo o alguien, y agregó también que un juez de competencia aprobó la búsqueda y que esta se llevó a cabo sin problemas. También nos informó que este miércoles se revisaron campamentos del ejército en busca de Monzón y que tampoco encontraron a nadie. La abogada que interpuso el recurso, que es una abogada privada, no del Estado, ha dicho que desde entonces ha recibido amenazas vía telefónica contra su integridad física. Asegura que la han amenazado con quitarle legalmente a sus hijos e incluso de asesinarla si no desiste de su interés en el caso Monzón. Alejos dice no estar segura de dónde vienen las amenazas, pero, y la cito textualmente, dice ella, abro comillas, lo más seguro es que vienen del gobierno, cierro comillas. Esto según su versión, ¿no? Al ser consultados, el vocero de prensa dijo que, abro comillas, era la primera vez que escuchaba sobre estas amenazas, que la invitaba a presentar el caso ante las autoridades correspondientes y que él no cree que dentro del gobierno de Otto Pérez Molina se haga esa práctica. Pero Alejos no es la única persona afectada. Mario Paz Montes, el juez que autorizó el cateo en las propiedades de Valdetti, ha sido demandado, ¿sí? Demandado por el esposo de la vicepresidenta, por considerar como ilegal esta acción. Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado sobre este caso en particular. Sin duda hay mucha tela por donde cortar. Hay muchas voces, hay mucho movimiento en Guatemala. Hay muchas capas en esta historia. Vamos con una de las capas y con una de las protagonistas. Le doy la bienvenida entonces a la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, quien interpuso un recurso de exhibición personal para la inspección de las propiedades pertenecientes a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Nos acompaña vía Skype desde Guatemala. Muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenida. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Muchísimas gracias a ti por la confianza en un tema tan delicado. Primero déjame definir qué tipo de amenazas, hasta dónde se ha llegado, qué es lo que te han dicho textualmente, qué dicen estas amenazas vía telefónica. Cuéntame un poco acerca de eso. Bueno, pues directamente a mí no me han llamado. Ha sido a amigos míos, a mi familia, y la verdad es que han estado utilizando un vocabulario soez. Para que yo deje de estar interviniendo en esto, me dijeron que no me meta en lo que no me importa y que si insisto en seguir presionando con esto, me van a reactivar procesos o activar con más fuerza procesos que se están llevando ya de mi vida íntima, de mi vida privada, que tienen que ver con la custodia de mis hijos, y que si con eso no entiendo, entonces me voy a la cárcel o en todo caso, pues entonces, pues que me van a matar. Así, concretamente. Vamos a poner un poquito en contexto este tema de la vida privada. No quiero ventilarla como tal, pero entender que de alguna forma habría un vínculo con el mismo presidente Otto Pérez Molina. Es decir, tu exesposo estaría vinculado con el presidente Otto Pérez Molina. Sería pariente, ¿no? Correcto. La primera dama de la nación es hermana por parte de mamá de mi exsuegra, de la abuela de mis hijos.
O sea, el presidente y la primera dama son tíos abuelos de mis hijos. Tíos abuelos de tus hijos. De ahí es que viene el vínculo, de ahí es que vendría el conocimiento precisamente de tu situación particular, porque bueno, es un tema familiar, es una relación que terminó, no terminó en las mejores condiciones y hay pues un litigio que es algo muy personal y que no estamos para hablar de eso, pero era para poner en contexto a nuestra audiencia para que entiendan por qué habría amenazas de quitarte legalmente a tus hijos y en qué vinculación hacia el poder pudiera existir esta amenaza como tal. Entender por qué decides, junto con otro colega tuyo, presentar este habeas corpus. ¿Por qué ustedes deciden hacerlo a mutuo propio? Porque, pues, bueno, además de la fundación, no estás trabajando para nadie más que te haya pedido que se hiciera este habeas corpus para que se hiciera la revisión de los domicilios, de las propiedades de Roxana Valdetti. ¿Por qué lo deciden? Eso es correcto, Fernando. Nosotros decidimos tomar la decisión porque tenemos una obligación como ciudadanos guatemaltecos, pero sobre todo también tenemos una obligación para con nuestros hijos, de poderlos ver a los ojos y decirles que si tuvimos el poder de hacer algo para mejorar nuestro país, lo hicimos dentro de la medida de nuestras posibilidades. Nos encontramos sumamente preocupados de ver la lentitud con la cual el sistema estaba operando. Se sabía que Juan Carlos Monzón Rojas estaba prófugo y no mirábamos que se estuvieran realizando ningún tipo de allanamiento. Lamentablemente, en Guatemala ya tenemos el antecedente del caso Parlacén, en donde los policías que iban a declarar en contra de altas estructuras del gobierno fueron asesinados justo antes de rendir su primera declaración. Entonces, es precisamente la razón por la cual sentimos que la vida del señor Monzón Rojas está en peligro y es eminente y súper importante que él rinda su primera declaración porque Guatemala tiene sed de justicia. Y a través del testimonio del señor Juan Carlos Monzón Rojas es que Guatemala va a tener justicia porque entonces se va a poder destapar verdaderamente quiénes son las estructuras del gobierno y también los grandes empresarios que son evasores. Esto me llama mucho la atención porque es un planteamiento que no se había hecho de tal forma. Es decir, aquí el tema, como lo planteas tú, ya no es que esté ni siquiera prófugo Monzón, sino que alguien estaría impidiendo que Monzón se presentara desde la perspectiva que me lo planteas. Correcto, eso es precisamente porque él era la mano derecha de la vicepresidenta y no podemos ser ingenuos de pensar de que ella no sabía nada. Definitivamente el señor Monzón Rojas tiene muchísimo de qué hablar y la primera interesada en que el señor no aparezca y rinda su testimonio es en efecto el señor Monzón Rojas, la vicepresidenta Roxana Valdetti, que como se ha podido ver, ella ha sido protagonista no solo de este caso en temas de corrupción, sino que son bastantes. Lamentablemente ya con este, Guatemala despertó, ya están desangrando al país, están robando de una manera descarada, sí. Mientras todos nuestros niños se mueren de hambre, los hospitales no tienen insumos y tenemos muertos a diestra y siniestra todos los días porque no hay seguridad en Guatemala, porque esta gente se está robando el dinero y tiene más dinero de lo que se están gastando en 100 vidas. Ana Lucía, déjame marcar una pausa. Tengo que marcar una pausa para regresar y continuar con esta conversación. Vamos a seguir con el tema Guatemala contraataque. Hay muchos comentarios y los voy a leer para poderlos integrar, obviamente, en esta charla, como siempre lo hago. Les recuerdo sus comentarios en tiempo real, los estoy leyendo en Twitter, es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta es Concluvaldetti, con doble T, hashtag Concluvaldetti. Esa es la página de Facebook, es facebook.com/conclusionesnn. Ese es el Twitter, @soyfdelrincón. Numeral Concluvaldetti, esa es la etiqueta.